Muchísimas gracias. Primero que nada, agradecer la oportunidad de poder compartir un poquito lo que hacemos. Yo soy el doctor Gustavo Arduño, como bien lo mencionas, perteneciente y muy orgulloso del grupo de los Young Professionals de Straumann y agradecido con la oportunidad de poder enseñar un poquito lo que hacemos en consulta. Vamos a hablar el día de hoy de lo que es el pilar VarioBase para puentes y barras. Si bien ya hace unos días se platicó un poquito de lo que era el pilar de Straumann VarioBase, que es un pilar muy, muy versátil. Bueno, ahora vamos a platicar un poquito de lo que es y las indicaciones y todas las opciones para poder elegir correctamente dentro de las opciones que nos brinda el catálogo de Straumann. Primero que nada, y siempre me gusta empezar por esta parte, el por qué Straumann, por qué elijo yo Straumann y por qué soy fiel creyente de que la filosofía Straumann nos lleva de la mano a una buena resolución de nuestros tratamientos. Bueno, primero que nada, el por qué nos ofrece esta amplia gama de soluciones tanto quirúrgicas como protésicas. Si bien esto es que va de la mano una cosa con la otra, para poder llegar a una buena resolución de nuestro tratamiento, de poder ofrecerle a nuestro paciente la mayor cantidad de soluciones posibles, porque a veces encontramos más de una solución. ¿Qué es esto? Bueno, primero, poder elegir de una manera correcta nuestro tratamiento de lo quirúrgico a lo protésico, llevar de la mano todo desde el principio hasta el final. Esto nos lleva, primero que nada, con la necesidad clara de realizar un buen plan, una buena planeación de nuestro tratamiento, claro. A mí lo que me encanta de Straumann es que va de la mano con lo que es el ITI. El ITI, como ya todos lo conocemos, es el International Team for Implantology. Esto nos da pie a poder hacer de una manera segura nuestra planeación, nuestros tratamientos, nuestras soluciones y ofrecerle a nuestro paciente todas las posibles soluciones gracias al respaldo científico que tiene el ITI. Bueno, como ya sabemos, tenemos una opción amplia de la parte quirúrgica y la parte protésica, bueno, no se queda atrás. Straumann es una de las opciones que nos brinda mayor cantidad de soluciones. Entonces, vamos a hablar nada más acerca de lo que es el pilar VarioBase. El pilar VarioBase nos ofrece una variedad de opciones de tratamiento increíble. Es súper, súper, nosotros lo denominamos como un pilar híbrido. Podemos hacer tanto coronas atornilladas, cementadas, cemento atornilladas y sobre todo la parte de poder rehabilitar en puentes, que es lo que ahorita venimos a platicar. Vamos a hablar de todas las diferencias que tienen nuestros pilares para puente, tanto para los implantes tissue level como bone level, que son las dos opciones, los dos diseños de implantes que nos maneja Straumann. Entonces, dentro de lo que podemos obtener usando el pilar VarioBase, es toda esta versatilidad de poder hacer nuestros tratamientos de una manera más bonita al final, porque al final lo sabemos, tenemos que hacer nuestro tratamiento basado a un resultado final, que lo que buscamos es, o claro, un resultado estético, un resultado agradable, pero también un resultado que nos dé la facilidad de poder, por ejemplo, poder darle un buen mantenimiento a nuestro rehabilitación y sobre todo el día de mañana que nuestro tratamiento tenga las garantías que nos ofrece Straumann. Las características en sí, tanto de un pilar VarioBase para corona como para puente, es básicamente es eficiente, flexible y fiable. ¿Por qué eficiente? Pues sabemos que un concepto cubre todas las necesidades. Este es el concepto como tal de lo que es VarioBase, el poder tener eficiencia en nuestro tratamiento, el poder cubrir todas las necesidades. Si queremos hacerlo, como comentamos hace rato, cementado o atornillado. Flexible. Bueno, no cabe, no está de más mencionar la parte de la flexibilidad en cuanto a la resolución de nuestros tratamientos, perdón, porque nuestra planeación la podemos llevar de la mano a realizar un flujo tanto digital con los nuevos tratamientos digitales o las nuevas resoluciones digitales en nuestro laboratorio o un flujo convencional. Y fiable,
puesto que si seguimos todas las indicaciones del protocolo y tenemos aditamentos originales y tenemos seguimos todas las indicaciones como va, podemos fiarnos al 100% de que es un tratamiento que nos va a durar por muchos años en boca y en buenas condiciones. Las características también son, pues, es de un material que es una aleación de titanio, aluminio y niobio. Está sintetizado a 1350 grados centígrados o Celsius, perdón, y como lo comentamos hace rato, es un aditamento que se encuentra para los dos diseños de implantes, tanto para bone level como para tissue level. Siempre dentro de nuestra planeación nos llega a la cabeza cómo vamos a poder rehabilitar, ya sea corona o puente. Siempre llegamos a esta bifurcación de toma de decisiones, si va a ser cementada o atornillada. Las tendencias de hoy en día, si bien es cierto que si llevamos un protocolo correcto de lo que es una rehabilitación atornillada o cementada, podemos decidir cualquiera de las dos, las tendencias de hoy en día en la implantología a nivel mundial va de la mano a llevar un tratamiento con resoluciones atornilladas. ¿Qué es esto? Pues que se han dado gran cantidad de protocolos de la parte cementada que nos llevan a perder un poco del hueso en nuestro margen. Este es el enemigo número uno, lo sabemos, la perimplantitis, para poder tener una rehabilitación correcta y en buen estado a largo tiempo. ¿Qué buscamos? Obviamente mantener nuestro hueso, nuestro margen, y para esto es que se han venido desarrollando las nuevas técnicas y los nuevos tratamientos para llevar nuestra resolución a la parte atornillada. Entonces, si bien lo mencionamos hace rato que el pilar variobase es una opción bastante eficiente y flexible donde podemos hacer un tratamiento tanto cementado como atornillado, bueno, la realidad es que nos va a beneficiar más a la hora de hacer un puente o una barra, obviamente, atornillada, ¿no? Nuestro pilar variobase como tal tiene ciertas características, tiene una forma cónica, que es no rotacional, es decir, como ven, tiene esta forma cónica donde a la hora de asentarse no va a ser rotacional, que esto nos da una gran ventaja, ¿sí?, para poder nosotros tener flexibilidad a la hora de nuestro tratamiento. Para mí es una opción increíble. Luego, tiene estas retenciones que son estriadas, eso no va a ser necesario arenar a la hora de hacer nuestro cementado. Vamos, nuestro cementado fuera de boca lo vamos a hacer de la corona o del puente al aditamento, al pilar. Lo cementamos y así lo podemos llevar. Tiene estas estrías que van a dar mayor retención. Y eso es fabuloso porque pues, evitamos tiempo, ¿no? Muchas veces el tiempo de laboratorio, o sabemos que nuestro laboratorio no hizo en algunos pilares personalizados, no hizo bien la parte del protocolo del arenado y todo, bueno, con variobase puente ya no vamos a tener estas necesidades. Y tiene una arista, como lo señalamos aquí, una arista donde se va a sentar nuestra rehabilitación, nuestro puente, nuestra barra, ahí se va a sentar para mayor estabilidad y un ajuste pasivo, que eso es lo que buscamos al final, ¿no? Un ajuste pasivo, el que esté sin estrés nuestra rehabilitación. Y bueno, dentro de los pilares variobase para barra o puente, encontramos dos opciones, ¿sí? Uno, que es el pilar variobase, como lo tenemos aquí, que estas son las características ya básicas del pilar variobase. Primero que nada, nuestra altura del pilar, nuestra altura es una sola para la gran mayoría. Mide 3.5 milímetros de altura. Esto dentro de los protocolos es una altura increíble, nos da suficiente retención. Esta se presenta para nuestras conexiones de narrow crossfit, regular crossfit, narrow neck crossfit y regular neck en el caso de los tissue level. En el caso de los tissue level, pero del wide neck, de la plataforma más ancha, tenemos una altura de 4.8 milímetros.
Y como pueden ver, tiene una angulación de 15 grados. ¿Para qué es esta angulación? Bueno, una vez que colocamos nuestros implantes y que si bien hicimos un buen protocolo de planeación de nuestro tratamiento, pero de cualquier forma nos quedaron los implantes divergentes entre sí, este pilar tiene esa grandiosa cualidad que podemos compensar esos grados de divergencia entre la colocación de los implantes. Es decir, podemos compensar hasta 30 grados de divergencia. Vamos, sabemos que 30 grados ya es una cantidad razonable para poder hacer una rehabilitación de nuestro puente de una manera atornillada y de una manera bastante, bastante estética, sin necesidad de estresar nuestros pilares o estresar las conexiones. Entonces, recordar que podemos compensar esos grados de divergencia hasta 30 grados, ¿sale? El diámetro del pilar, en el caso de Narrow CrossFit y Regular CrossFit, Narrow Neck CrossFit, es de 4.5 milímetros. En el caso de los Tissue Level, el Regular Neck es de 5.5 milímetros y en el caso de los White Neck, también de Tissue Level, es de 7 milímetros. ¿Vale? Entonces, esto es en el caso de colocar nuestro implante en la posición medianamente correcta. Es decir, podemos compensar esta divergencia entre los implantes, pero la altura, o más bien la posición, está ya sea, en el caso de los white, de los Tissue Level, ya saben, el cuello pulido y todo esto, lo podemos colocar en la posición correcta, en la profundidad correcta, vamos a poder utilizar estos aditamentos sin ningún problema. ¿Qué pasa, doctores, si en el caso de, a veces encontramos situaciones clínicas donde tenemos que profundizar más nuestro implante, donde por cuestiones de misma anatomía, de las limitantes anatómicas, o por cuestiones estéticas, o por cuestiones también económicas, de que el paciente no puede hacer una regeneración ósea, donde no podemos hacer injertos, donde no podemos, y cualquier otro tratamiento previo, y tenemos que colocar nuestro implante un poco más profundo. En este caso tenemos esta grandiosa opción, que para mí, en lo particular, es de las que más me gusta de toda esta gama de opciones de rehabilitación de trauma. Podemos colocar nuestros implantes por un level un poco más profundos, y si bien, como ya lo sabemos, nuestra altura del pilar es de 3.5 milímetros, ya a veces pueden decir, pero es que lo coloqué más abajo, el grosor de la encía del biotipo es más grueso de los 3.5, me va a quedar muy profundo, no va a tener la retención suficiente. Bueno, podemos colocar un tornillo, un aditamento intermedio, un aditamento transepitelial, ¿sí? Que es el SRA, también de Straumann, que en sus siglas en inglés es el Screw Retain Abutment. Este aditamento nos va a ayudar a poder sacar la plataforma y encima colocarle lo que es el casquillo variobase. Esto nos va a ayudar, primero que nada, a corregir mayor grado de divergencia. Segundo, como les comenté, poder sacar y poder liberar nuestro nivel donde se va a hacer la conexión de la plataforma. Cabe mencionar que aquí va a haber una conexión de doble tornillo, es decir, tenemos nuestro tornillo que va del aditamento del SRA directamente al implante y encima le vamos a colocar otro tornillo, que es un tornillo transoclusal que va del casquillo variobase al aditamento, al SRA, ¿sí? Entonces, colocamos nuestros implantes, que como les mencioné, hay ocasiones en las que por cuestiones anatómicas, por cuestiones dentro del mismo protocolo quirúrgico, tenemos que sumergir un poco más nuestros implantes. Podemos colocar un aditamento, el SRA en este caso, que es el Screw Retain Abutment, para liberarlo, y después colocamos nuestro casquillo variobase. Tiene la misma altura, doctores, tiene la misma altura que el pilar variobase, de 3.5 milímetros, pero este solo está para
va sobre los SRA, que los SRA van para los implantes de conexión narrow crossfit y regular crossfit, que en este caso son los bone level, ¿vale? A lo mejor ya algunos conocen este pilar, el SRA, que, bueno, ahorita no es el caso del tema SRA en sí, vamos a hablar, estamos hablando de varios base, pero algunos, a lo mejor dentro del mismo who's who de Straumann, han visto que la conexión narrow crossfit tiene la codificación azul y amarillo o dorado, como lo quieran llamar. La codificación azul es para una plataforma de 3.5 milímetros que ese en sí no está indicado para rehabilitaciones múltiples, para puentes o barras. Entonces, que quede bien claro que para poder hacer una rehabilitación múltiple, para poder hacer una rehabilitación de puente o de barra, vamos a utilizar el SRA de plataforma 4.6, como lo mostramos aquí, el que es de codificación dorada. En el caso de los regular crossfit, de la conexión regular crossfit, que así sea el implante de 4.1 o de 4.8 milímetros, que es la misma conexión, vamos a utilizar el aditamento de 4.6 milímetros de diámetro, la plataforma, para que nuestro casquillo variobase asiente sobre esa plataforma, ¿vale? Podemos compensar, ¿se acuerdan que en el pilar variobase podíamos compensar hasta 30 grados de divergencia? Bueno, la maravilla que tiene el casquillo variobase es que podemos compensar hasta 60 grados de divergencia. Es muchísimo. Claro, si hicimos una buena planificación, si nuestro protocolo lo seguimos correctamente, estos grados de divergencia en sí son muchos, en mi punto de vista, pero hay veces que, como lo hemos mencionado, por cuestiones anatómicas o quirúrgicas o, les decía, económicas, donde lo único que tenemos son, las únicas posiciones donde podemos colocar nuestros implantes es en esa zona, bueno, pues podemos corregir estos grados de divergencia, ¿vale? El diámetro del casquillo variobase es de 5.1 milímetros para las dos opciones, tanto narrow crossfit como regular crossfit, ¿vale? Y bueno, como ya lo mencionamos, ya una vez hecha nuestra planificación, las indicaciones que le vamos a dar a nuestro laboratorio, o si es que tenemos en casa nuestro laboratorio, bueno, la gran mayoría de nosotros, pues sigue un flujo como está acostumbrado. Entonces, con este pilar, tanto para el casquillo como el pilar variobase, podemos hacer tanto el flujo digital como el flujo convencional. Esto es una gran maravilla de lo que es esta opción de rehabilitación. A mí en lo particular, me gusta mucho trabajar con un laboratorio que tenga o que conozca el sistema de Straumann, porque al final ellos saben las indicaciones, cómo van, conocen al pie de la letra los aditamentos, y muchas veces ya ni siquiera, si tienes muy buena relación, muy buena confianza con tu laboratorio, ya no tienes que buscar inclusive las diferentes opciones. Tú ya le das nada más un norte de cómo te tiene que hacer tu rehabilitación. Y en el caso de un servidor, les digo, yo trabajo con un laboratorio que tiene todo el flujo digital de Straumann. Entonces, dentro de la misma paquetería de todo del flujo digital, ellos ya conocen todas las opciones y todo. También es cierto que cabe mencionar que ellos están muy a favor de la parte de que, vamos, hacer rehabilitaciones con aditamentos originales. Todo nuestro proceso va a ser de la mano de Straumann. Para poder realizar nuestra rehabilitación, siempre tenemos que tener los protocolos de toma de impresiones correctos. ¿Para qué? Porque sabemos que el aditamento Straumann, el aditamento variobase, ya sea para crono como para puente, lo vamos a mandar a nuestro laboratorio, ya sea, vamos, si vamos a hacer un flujo digital y podemos tener el escáner y vamos a poner los scan bodies, o hacer nuestro protocolo correcto, tanto cucharilla abierta como cucharilla cerrada, poder mandar todas nuestras impresiones de una manera correcta, con la codificación correcta, para poder elegir nuestro aditamento correcto. Esto es el protocolo que hay que seguir en el caso de los bone level para hacer una toma de impresión a nivel de implante. Recuerden,
La codificación amarilla es para Narrow CrossFit con nuestros implantes de 3.3 y la codificación morada es para regular CrossFit, ¿sale? Lo que tenemos que tener en cuenta aquí ya no es tanto el grosor, más bien, perdón, el diámetro de nuestro implante, sino la conexión. Ni siquiera el diseño de nuestro implante, porque pueden ser implantes ya sea cilíndricos, como lo son para implantes inmediatos, que son con otro diseño. Lo que necesitamos ver aquí es el tipo de conexión y en eso nos vamos a basar para nuestro protocolo en cuanto a la codificación de color. En cuanto a la codificación para los implantes tissue level, luego tenemos la codificación roja y gris para regular neck el rojo y para white neck el gris. Así vamos a poder llevar de la mano nuestro correcto protocolo de toma de impresión a nivel del implante y poder elegir nuestro aditamento. En este caso, poder elegir el aditamento correcto dependiendo el grosor de nuestra plataforma, ¿vale? Ahora, en el caso de los SRA, la impresión va a ser a nivel del pilar. ¿Qué es esto? Ya una vez colocado nuestro aditamento, como lo mencionamos hace rato, vamos a tomar nuestra impresión nada más de la plataforma del aditamento, a nivel del pilar. Para esto tenemos otros accesorios, otros aditamentos. La codificación azul es para el de plataforma de 3.5, que lo mencionamos como general, pero la que nos importa en el caso de barras y de puentes es la codificación café, la codificación para plataformas de 4.6 milímetros, ¿vale? Entonces, recapitulando, el torque que tenemos que tener de nuestros aditamentos, todo torque de nuestro aditamento va a ir a 35 newton centímetros. Cualquier aditamento que va directo al implante. Si vamos a colocar el aditamento y un tornillo transoclusal, como es en el caso del casquillo VarioBase que va atornillado a nuestro pilar SRA, estos tornillos transoclusales van a ir torqueados a 15 newton centímetros. Como todos conocemos nuestro torquímetro de Straumann, ya sabemos que tiene marcado los 15 newtons y los 35 newtons. ¡Qué maravilla! Porque no tenemos que estar jugando a adivinarle ni nada. Straumann nos da una manera de trabajar más sencilla. Una vez que conocemos nuestro sistema, es muy fácil trabajar, ¿vale? No está de más volver a repetir el por qué nosotros, los usuarios Straumann, estamos tan convencidos de nuestro sistema. El poder decirles, doctores, y el poder inculcarles el trabajar siempre con aditamentos originales, porque esto nos va a dar es un sistema que nos va a dar tal confianza de poder estar seguros y contentos de lo que estamos haciendo. ¿Por qué? Porque los componentes van a ajustar a la perfección. Los diseños están hechos para que combinen entre sí, no están hechos para que podamos usar algo que sea adaptable. En sí, si podemos trabajar desde principio a fin con el protocolo, vamos a tener el mayor porcentaje de éxito en nuestros tratamientos a largo plazo, que es lo que buscamos. Al final, nuestros pacientes van con nosotros porque quieren que nuestro tratamiento dure el mayor tiempo posible. Entonces, si podemos ofrecerles de la mano de aditamentos originales, pues qué mejor. Es un sistema que está respaldado por cientos y cientos de estudios científicos, clínicos y mecánicos. Es decir, nuestro sistema está respaldado, como les dije hace rato, por el ITI. Dentro de él podemos encontrar cientos y cientos de estudios que nos avalan el por qué hacemos lo que hacemos, por qué seguimos haciendo lo que seguimos haciendo y que ha venido funcionando con el paso del tiempo. Se han venido haciendo mejoras, claro, pero al final
poder fomentar que siempre utilicemos aditamentos originales. Todos están codificados con el logo de Straumann, entonces no hay tampoco pierde. Y al final, también mismo Straumann nos ofrece a nosotros un servicio y soporte, ¿vale? Siempre buscar que sean aditamentos originales para poder tener una rehabilitación de manera correcta. Y bueno, les vamos a enseñar un caso de la rehabilitación atornillada con el uso de los casquillos BioBase. El por qué elegimos este tratamiento y el por qué para nosotros es una opción bastante válida, o más bien es de la primera opción dentro de todas las diferentes opciones que nos ofrece Straumann, el por qué utilizar el casquillo BioBase. Ella es Patricia Morfín, es una paciente que seguramente a todos los que nos dedicamos a la parte de la implantología se nos presenta como un paciente a lo mejor no del día a día, ojalá todos los pacientes llegaran con casos de este tipo y que accedieran a los tratamientos, pero bueno, es un caso que seguramente les puede haber pasado o les va a suceder. Es un paciente fumador, 56 años, se presenta con molestias estéticas, realmente sus ganas de poder volver a masticar, sí, pero más que nada el poder sonreír de una manera correcta. Llega con una prótesis removible, bastante desajustada, tiene problemas de higiene, tiene problemas, pérdida un poco del nivel óseo, de la altura, pero podemos hacer una planificación donde, siguiendo los protocolos también, combinando nuestras técnicas, combinando las técnicas que nos ofrece y los protocolos que nos ofrece Straumann, vamos a poder llegar de la mano a un tratamiento y a una resolución correcta. Hicimos una planificación de colocación de 6 implantes, se le presentó el caso, la paciente accedió, y entonces seguimos esto, ¿no? El sistema ProArch, que ya todos lo conocen, con nuestra guía para poder hacer nuestra colocación o poder tener una colocación más adecuada en cuanto a las angulaciones, porque al final recordar que nuestros pilares SRA, que ya los mencionamos hace rato, tienen distintas angulaciones, entre las cuales son 0 grados, 17 y 30. Por eso, la gran ayuda que nos da esta guía del sistema ProArch es poder colocarlos en la posición correcta o lo más cercano. Si bien es cierto que muchas veces no podemos colocar exactamente como nos gustaría el implante por, como lo hemos mencionado, por situaciones anatómicas, bueno, esta guía nos provee una facilidad de poder tener un correcto desempeño del protocolo y poder hacer una resolución correcta. Y el día de mañana, nuestro rehabilitador, o en caso de que ustedes mismos rehabiliten, se los va a agradecer. Entonces, colocamos los 6 implantes, los pudimos colocar en las posiciones donde habíamos planificado, ¿sí? Y colocamos 6 implantes bone level, ¿vale? 4 implantes con plataforma, con conexión regular CrossFit de 4.1 por 10 y 2 implantes de conexión Narrow CrossFit de 3.3 milímetros. Estos 2 implantes más hacia mesial, los implantes que colocamos en posición de 12 y 22, tuvimos que hacer una regeneración simultánea, puesto que teníamos muy poco soporte, muy poca calidad y cantidad de hueso en esa zona y tuvimos que hacer una regeneración, ¿vale? A los 20 días postoperatorios nos encontramos con esta situación. Pudimos colocar los aditamentos SRA en las posiciones donde estaban y como ven, dentro de la colocación que intentamos que todos estuvieran a 0 grados, hubo un poquito de divergencia en uno de los implantes, pero al final, bueno, la rehabilitación no nos va a tener alguna contraindicación, es decir, podemos tener una correcta rehabilitación. Encontramos estos detalles a la hora de la revisión a los 20 días postoperatorios, pero en general tenemos una correcta cicatrización y podemos empezar con nuestro protocolo. Para este protocolo hicimos también una provisionalización inmediata y pudimos
atornillar directamente nuestra prótesis. Hicimos un protocolo dentro del sistema ProVash, podemos hacer este protocolo, de una provisionalización inmediata con los cilindros para provisionales. Es decir, abocanamos nuestra prótesis y pudimos atornillarla directamente a nuestros SRA, siempre siguiendo el protocolo donde si tenemos el torque de inserción adecuado, podemos hacer cargas, ¿vale? Entonces, recordando, nuestro torque de inserción, más bien nuestro torque donde vamos a atornillar nuestro aditamento a los implantes, tiene que ser, recuerden, de 35 newtons y el torque del donde vamos a atornillar nuestra prótesis, ya sea provisional o ya sea definitiva con los tornillos transoclusales, va a ser a 15 newtons. Entonces, en este caso, atornillamos esta prótesis, que es la prótesis que se le hizo para una manera inmediata. Hicimos la colocación de esta prótesis de manera provisional. El manejo de tejido lo fuimos manejando de una manera, creemos, correcta. Los SRA funcionan como un healing. Entonces, empezamos a hacer un manejo de tejidos adecuado para que el día de mañana podamos reingresar en la zona de anteriores, en la zona de los implantes que colocamos de manera más anterior y más, más hacia mesial, que son los del 22 y del 12, donde hicimos la regeneración, y poder hacer un manejo de tejidos también de manera correcta. Esta es una radiografía postoperatoria, donde, como ven, están los cilindros que sostienen la prótesis provisional. Y bueno, están los 6 implantes. En el caso de los 6 implantes, lo más paralelo posible para poder tener una rehabilitación correcta. Aquí tenemos ya los 3 meses, ya pudimos colocar nuestros SRA, y entonces viene la parte donde vamos a hacer nuestra rehabilitación ya con los castillos variobase. Recuerden, como pueden ver aquí, tenemos el SRA de codificación dorada para una plataforma de 4.6 milímetros que va directamente a una conexión Narrow CrossFit, como lo mencionamos hace rato. Recuerden, nuestros casquillos VarioBase todos son para plataformas de 4.6 milímetros. En el caso de los más posteriores, pues todos tienen el mismo SRA de 4.6 milímetros la plataforma. Entonces, en este caso ya podemos hacer nuestra toma de impresión. La toma de impresión va a ser a nivel de la plataforma del aditamento. ¿Qué quiere decir? Vamos a colocar nuestros aditamentos de toma de impresión, ¿sí? Que en el protocolo nos menciona poder hacer una ferulización. Con uso de hilo dental hacemos una ferulización para poder tener menor grado de estrés y poder mantenerlos en la posición correcta para poder transferir exactamente a nuestro laboratorio lo que queremos que vea. Ya una vez hecha la ferulización, le colocamos Patten Resina en todo lo que es el hilo dental para ahora sí poder tener la certeza de que no se vayan a mover. Tenemos que cortar el Patten Resina ya una vez polimerizado y volverle a colocar. ¿Para qué? Para liberar el estrés que existe cuando está la polimerización, ¿vale? Hacemos nuestro protocolo de toma de impresión. En este caso, nosotros utilizamos este material de impresión. En lo particular y en lo personal, a mí me gusta utilizarlo, puesto que tenemos un muy buen manejo de tejidos. Se tiene que utilizar tanto en la consistencia pesada como ligera para poderle transferir a nuestro laboratorio, a nuestro técnico, de manera más precisa y correcta lo que queremos que vea. Es decir, nuestros aditamentos, nuestros pilares y el manejo de tejido, ¿vale? Para que nos pueda empezar a hacer un diseño de nuestra barra. Ya una vez pasado el trabajo al laboratorio, bueno, es la elección de nuestros aditamentos. En este caso, utilizamos nuestros casquillos VarioBase que van a ir atornillados sobre los pilares SRA. ¿Por qué utilizamos esto? Porque si vieron
un par de los implantes de los que están en zona de premolares tenían un poquito de divergencia. Si bien es cierto que los colocamos lo más cercano a los 0 grados, a lo más recto, pero tienen un poquito de divergencia. Que esta es una de las grandes virtudes que tiene, como ya lo hemos mencionado, nuestro pilar variobase, nuestro casquillo variobase. ¿Qué es esto? Que vamos a poder corregir estos grados de divergencia. Si bien es cierto que podemos corregir hasta 60 grados, en este caso vamos a corregir estos grados que son 5 o 10 grados quizá de divergencia entre algunos de los pilares, para que el día de mañana pueda bajar nuestra barra, nuestra rehabilitación, nuestra barra completa, nuestra estructura, pueda bajar sin estrés, pueda bajar y pueda sentar en las 6 plataformas de nuestros 6 aditamentos. Que no exista algún implante que esté generando mayor estrés. Por eso es la elección de este aditamento, de este casquillo variobase. Les digo, a mí en lo particular me gusta mucho en la toma de decisiones. Pudimos sacar con el SRA la plataforma a un buen nivel donde podamos tener un buen manejo de tejidos. Encima le colocamos nuestro casquillo variobase y poder tener una rehabilitación más correcta. Ya nuestro modelo de trabajo, el laboratorio se puede dar cuenta de lo que queremos que estamos transfiriendo. Es decir, como pueden ver, básicamente estamos transfiriendo en lo más preciso, lo más exacto, lo que tenemos en boca y a lo que va a trabajar el laboratorio. En el caso, como les comentaba, del laboratorio con el que trabaja un servidor, es un laboratorio que tiene todo el flujo digital de Straumann. Es decir, ellos hacen el escaneado de mi modelo de trabajo y dentro del mismo programa que les provee Straumann pueden hacer una planificación porque ya tiene dentro de su catálogo todos los aditamentos. Entonces yo le digo al laboratorio, ¿sabes qué? Vamos a trabajar con barra. Vamos a ponerle tales casquillos, trabajé con tales implantes, todo. Entonces ellos ya pasan directamente y todo de una manera más fluida. El flujo digital de Straumann te hace trabajar de una manera bastante cómoda, siempre teniendo en cuenta de que si es un laboratorio que tiene conocimiento de todo y que además trabaja con el flujo de Straumann, pues vamos a tener también la certeza de que nuestro laboratorio trabaje con todo original. Nuestro laboratorio hace nuestra estructura en Syntron, ¿sí? Lo hace fresado, lo manda a fresar desde el programa del diseño y todo, y nos manda una prueba en cera. En este caso, se decidió por cuestiones al final económicas del paciente que quiso una estructura metal cerámica, es decir, con una barra de Syntron y recubierta con cerámica. Nos manda el laboratorio para hacer prueba, para que podamos medir y poder probar que nuestra barra baja correctamente, que tenga una adaptación a nuestro tejido correcto y poder hacer nuestra prueba de mordida correcta, ¿no? Que tengamos una oclusión bastante adecuada. En este caso, pues nos gusta el cómo asienta, que no nos estresa, que tenemos una correcta mordida y podemos hacer el trabajo definitivo. Esta es la inserción final. Nuestro paciente, como pueden ver, tiene una mordida bastante adecuada, tiene una solución a su problema inicial muy bonito, está muy contenta, es bastante estético, bastante natural y como pueden ver, podemos hacer una solución de un caso complejo. Ya una vez hecho nuestro protocolo, podemos solucionarlo de manera muy sencilla al final y podemos tener una resolución bastante adecuada. Esto, gracias, les digo, a que en sí tuvimos un problema de colocación a la hora de la cirugía, que tuvimos que poner un poco divergentes los implantes, pero podemos solucionarlo con nuestro casquillo variobase.
Bueno, espero que les haya quedado claro o que no hayan tenido algunas dudas acerca de lo que son los casquillos variobase, perdón, de las diferentes opciones de aditamentos que tenemos para soluciones dentro de lo que es puentes y barras, y el correcto uso de lo que son los variobase, tanto casquillo variobase como pilar variobase, que son una excelente, excelente opción dentro de lo que nos ofrece toda esta gama, toda esta amplia gama de soluciones protésicas que nos ofrece Straumann. Por mi parte es todo. Aquí les dejo mi contacto. Si gustan, si tienen alguna duda, si tienen algún comentario, con mucho gusto podemos estar en contacto y poder compartir, doctores, casos, poder compartir dudas, experiencias. Eso es todo. Muchísimas gracias.